que el pasado jueves 16 de marzo se realizó el 38 pleno, 38º pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, nuestra máxima instancia de dirección entre Congreso y Congreso. Recordarán que la semana pasada el camarada Figuera informaba sobre un conjunto de temas que se vieron en la semana anterior, en el 37 pleno del Comité Central, 9 y 10 de marzo. 9 y 10 de marzo fue el 37 pleno del Comité Central, 16 de marzo fue el 38 pleno del Comité Central. Uno fue jueves y viernes y el otro fue jueves. Efectivamente, todo eso tiene que ver con la propia dinámica política en la cual estamos. No es, por supuesto, no es casual, pero hay un aspecto que se resolvió, que se discutió y se aprobó en este 38 pleno el jueves pasado, sobre, en particular, el que queremos informar. Y es que el Comité Central acordó una prórroga general de todo nuestro proceso congresual, de los lapsos de nuestro proceso congresual, con miras al 15º Congreso del PCB, inicialmente, como ustedes saben, pautado para mayo, y que este 38 pleno del Comité Central acordó que se realice el Congreso como tal del 22 al 25 de junio. Es decir, se prorroga, digamos, un mes y 10 días, más o menos. Entonces, el 15º Congreso del Partido Comunista de Venezuela se realizará del 22 al 25 de junio. La temática fundamental, se mantiene, se adaptan los lapsos de conferencias de células, conferencias locales, conferencias regionales para todo ello. Está profundizándose de manera importante nuestra discusión interna con respecto a la línea política, que es uno de los documentos centrales que se va a debatir a lo largo de este proceso congresual y que tendrá su aprobación definitiva en el 15º Congreso del PCB. Entre los aspectos a destacar de esta fecha del 15º Congreso, tenemos que decir que tendrá su inauguración ese 22 de junio, en una fecha simbólica y significativa para nuestro país, para la región y, por supuesto, para el Partido Comunista de Venezuela, que es el Día de la Unidad Latinoamericana. Un día que se conmemora y se celebra a raíz de la propuesta que realizó nuestro camarada Pedro Ortega Díaz, histórico dirigente del PCB, una propuesta que fue acogida en nuestro país y en la región y que se conmemora. Entonces, con ese contenido latinoamericanista, con ese contenido bolivariano, con ese contenido patriótico antiimperialista, en el marco de la conmemoración del Día de la Unidad Latinoamericana, recordando el Congreso Anfictiónico de Panamá, se dará inicio con ese contenido político, ideológico, patriótico y revolucionario al 15º Congreso, se dará inicio al 15º Congreso del Partido Comunista de Venezuela.